Caballeros, acaba de ser el nuevo diario de desarrollo del EU4. Diario de desarrollo en el que nos van a revelar en qué zona del mundo se desarrolla la nueva expansión. Lo que todo el mundo espera es Escandinavia. Yo llevo años soñando con un DLC en África. Creo que lo esperable es Escandinavia o quizá un rework en Sudamérica. Y bueno, quiero sobre todo reaccionar en directo. En vivo y en directo a ver qué cojones hacen, ¿no? Ayer tuiteaba Paradox esto. ¿Dónde lo tengo? Ayer tuiteaba Johan esto. Tuiteaba esta encuesta, ¿no? Y decía, va a ser Escandinavia, Sudáfrica, Sudamérica, perdón, Sudáfrica, bueno, África subsahariana, en realidad África ya tuvo DLC en realidad un poco con el Golden Century, y el Oriente Medio, ¿no? Que también necesita cariño. Yo le dije que si anuncia un DLC de África a Johan, le hacía un monumento y una paella. Chicos, ha llegado la hora de la verdad. Vamos allá. Voy a darle al F5. Ahí está. Diario de desarrollo del 7 de septiembre de 2021. Redactado por Ogele. Vamos allá. Es Mali. ¡No! Es coña, ¿no? Es Mali, tío. ¡Es Mali, tío! ¡No! ¡DLC en África! ¿Es real esto, tío? ¡Hostia! ¡DLC en África, tío! ¡Poggers! ¡Let's go! ¡Hostia! ¿Significa esto que voy a tener que invitar a Johan a una paella? Bueno, eso significaría que tengo que conocerle en persona. ¡Dios santo! ¡Qué fuerte, tío! ¡Por fin! ¡Por fin continúe en África, chicos! ¡Fuck yes! Vale, vamos a mirar el diario de desarrollo. ¡Tío, qué guapo! ¡Oh, fuck yes, tío! ¡Joder, qué guay, tío! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Ok, vale, let's go. ¡Qué raro! ¿No es Escandinavia? ¿What? No me lo creo, tío. En fin. Buenas a todos. Tras el parón de verano, tengo el honor de presentaros cuál va a ser el nuevo contenido. Primero dejad que me introduzca, es mi primera vez aquí, en los foros oficiales. Soy Ogele, un diseñador de contenido de Alemania, que se unió al equipo en torno al lanzamiento de Leviatán. Y he estado corrigiendo un montón de bugs. Antes de unirme al equipo de EU4, era un modder. Y me podéis conocer como el camarada del Comrade Flan en Steam. Claro, y este es el hombre que tocó el color de Fars, que era amarillo, tío. Ok, este es el hombre que tocó el color de Fars. Ok, ok. Con esto dicho, no sé qué hizo este modder, podríamos buscarlo también, lo podemos buscar al final del diario de desarrollo tranquilamente. Ok, con esto dicho, es hora de movernos y hablar del nuevo contenido, el pack de contenido que se va a centrar en la África subsahariana. Chicos, recordad que este contenido, o sea, este DLC es contenido en plan misiones, eventos, música, ese tipo de cosas, ¿vale? No va a haber nuevas mecánicas, en plan, va a ser un DLC que si os suda la polla a África podéis pasar de él, ¿vale? En fin, el primer diario de desarrollo es de Mali, uno de los reinos más famosos. Supongo que los reinos que tocarán serán Mali. Etiopía no creo, tío. Claro, es que Etiopía igual no lo tocan. A ver, molaría un montón, pero si es África subsahariana, igual Etiopía no lo tocan. ¿Y qué van a meter? ¿Congo, Mali? No sé, en fin. Ahora abro el Europa, a ver qué pueden meter por ahí, tío. Voy a ir abriendo el Europa mientras leemos el diario de desarrollo. O sea, obviamente el Congo y Malí, ¿no? O sea, esto sin duda. A ver, antes de sumergirnos en el árbol de misiones, os quiero mostrar que esto todavía es trabajo en proceso. Entiendo que aquí hay nuevas provincias y ese tipo de cosas. Malí es un reino que ha sobrevivido ya, bueno, que ya ha pasado su época de gloria. Y se está cayendo en la irrelevancia durante el tiempo que cubre EU4. Por 1444, con la muerte del Mansa Suleiman Keita, los hermanos del famoso Mansa Musa, Malí se empezó a enfrentar a guerras civiles y un liderazgo pobre. Por esto, Malí no está en una buena posición al empezar la partida, ya que tienen que enfrentarse al desastre del declive de Malí. Que le estamos viendo aquí, típico desastre que no da cosas muy buenas, ¿no? Más un unrest, cosa de estabilidad, menos poder de caravanas, más autonomía mensual, y aquí vemos el evento de que la caída de Malí.
Menos una estabilidad, me molaría ver eso. Como cosas distintas de los eventos, ¿no? Mientras los modificadores no son el fin del mundo, Malik tiene que enfrentarse a distintos eventos, ¿no? Esto supongo que serán rebeldes. Claro, porque en sí los Malus sin más, ¿no? En plan, quiero decir, el coste de estabilidad al principio de la partida es un poco putada. Porque quieres subir estabilidad 1 para empezar a sacar prosperidad. Y ganar autonomía y menos poder de caravana tampoco es muy bueno, ¿no? Pero bueno, el resto te la sudo un poco. Y encima empiezas en menos 1 de estabilidad. Eso es un poco putada al principio de la partida. Porque también quieres conseguir las iglesias y ese tipo de cosas. Y este evento sí que es nuevo, ¿no? O sea, el arte de este evento. Revuelta de los Dimis. Y esto es Azalá, Modibo, desafía a Musa III, ¿no? Que se verán más rebeldes. Hay algunos eventos más relacionados con los desastres, pero estos deberían ser suficientes. Ahora la pregunta es, ¿cómo acabar con este desastre? Pues el árbol de misiones tiene la solución. Y aquí tenemos, elegir la dirección, Mansa en armas, una corte competente, conquistar Masina, subyugar Hollow, conquistar Yene, crear una flota comercial, reintegrar Songhai, retomar Timbuktu, ganar favores del Estado. Chicos, hay un logro con este país que os animaría a sacar antes de que salga este DLC, porque yo creo que con el DLC va a ser más complicado. El logro creo que se llama La Venganza de Abu Bakdir o algo así, que es tener cuatro vasallos en América con Mali, ¿vale? Es bastante fácil de sacártelo si te centras solo en colonizar con Mali desde el principio de la partida. Y ahora yo entiendo que va a ser un poco más difícil, ¿no? Restaurar el imperio, oro y marfil, restaurar la autoridad de Mali, controlar el río, alcanzar Europa. La ambición de Abu Bakr. Este es el logro que os decía, ¿vale? Este es el logro, chicos. Y el gran poder de África Oriental, Occidental, perdón. El árbol de misiones se divide en tres partes. La reconquista de tus antiguas fronteras, lidiando con el desastre y un poco de colonización. La parte más a la derecha del árbol es la que te vas a centrar más al principio de la partida y te recompensa eliminando algunos de los eventos del desastre, haciendo el declive de Mali un poco más gestionable, ¿no? Esto eliminará los pretendientes rebeldes que vayan apareciendo cada nuevo monarca que suba al trono, haciendo los estados leales para tu causa y eliminando las rebeliones estatales. Mientras que te aseguran de que las provincias, que si bien son núcleo de otras naciones, sean leales para ti en vez de revolverse, ¿no? En vez de alzarse en armas. Al mismo tiempo, las misiones de la parte media te empujarán a conquistar tu antiguo territorio, dándote reclamaciones permanentes en Mazina, Yene, Timbuktu y Songhai. Un bono adicional de estas misiones es que cada conquista de nuevo territorio te va a dar uno de estabilidad mientras tengas el desastre activo. Además, mientras conquistas todo lo que te pide el cuerpo, van a aparecer otros eventos gracias al árbol de misiones. El primer evento de estos es la gran mezquita de Yene, la cual va a cambiar la religión de Yene a suní. Va a cambiar. Oh, va a haber un monumento en Yene, ¿no? O sea, juraría que ahora no lo hay, tío. Ahora lo miramos in-game, tío, pero yo juraría que no lo hay. Pero aquí están dando a entender que hay un monumento en Yene y además da producción base. Eso es bastante, bastante poggers. Dos de producción es muy bueno, tío. No al principio de la partida, o sea, preferías tener, supongo, impuestos o manpower, tío, pero igualmente está de puta madre. El destino de Timbuktu. La ciudad de Timbuktu jugó un rol importante en la parte de África Oriental Occidental, en la región, en el Sahel, no sé qué. Timbuktu pasa a ser la nueva capital, ganas dos de impuestos, dos de producción y uno de manpower. Y con una decisión te puedes colonizar Tuat. Entiendo que con esta decisión no necesitas un colono. ¿Vale? Eso es bastante guay. Mali y Songhai. Songhai supongo que también puede recibir flavor o va a recibir flavor con este DLC. De forma previa a 1430, las tierras de Songhai eran nuestros vasallos. En 1430, Malí perdió el control de la rica ciudad de Gao. Vale, y Songhai se convertía en una cultura aceptada. Y todas las provincias de Songhai pierden 30 años de separatismo. Está muy bien, tío, ¿eh? Está muy, muy bien. Estoy abriendo el juego. Vale, dadme un segundo. A ver. Vale, estamos viendo aquí el juego, ¿vale? Vale, pues yo entiendo que si es la África subsahariana, una de dos. O es solo esta región de aquí. Vale, o cubren también esto, pero claro, supongo que esto podría ser material de otro DLC, lo mismo con Etiopía y tal. No sé.
No sé, si se refieren a África subsahariana, yo de momento confiaría en que va a ser esto, ¿no? Benín, Malí, Songhai. O sea, Malí, Songhai y Benín, yo diría que 100% van a tener flavor, ¿no? Quizá un poquito todo, ¿no? Vamos a entrar con Malí, que es lo que estamos viendo. Y quiero comprobar el tema de los monumentos. Pero vamos, yo pondría bastante la mano en el fuego porque en Yene no hay ningún monumento. A ver. ¿De Yene? Ah, pues sí, aquí está. Vale, pues me he confundido entonces. Ok. NP. Entonces, con este evento de aquí, lo que estamos haciendo. Con este evento de aquí. Es que se te sube uno de nivel la maravilla. Y esta maravilla lo que te está dando. Supongo que son cosas religiosas, ¿no? Un misionero extra y fuerza de misionera contra infieles. Que siendo que eres un país musulmán, siendo honesto, esto te va bastante bien, ¿no? Aunque bueno, sobre todo para conquistar hacia el sur. Seamos honestos, ¿no? Para conquistar hacia el sur te va de puta madre. Vale. Con la misión de restaurar el imperio puedes retomar tu estatus de imperio. Y puedes terminar la misión de gestionar a los Kabu, que finalmente pondrá final a este declive de Mali. Una vez hayas mostrado que Mali se ha recuperado del desastre. Restaurar la autoridad de Mali acabará el desastre y te dará menos 15% de coste de estabilidad y menos 0,05 de autonomía mensual. Tras lidiar con el desastre, es la hora de que sigas los rastros. Los pasos de Mansa Musa e intentes sobrepasar su generosidad. Si no recuerdo mal, creo que este es el rey, chicos, que rollo emigrando, perdón, visitando la Meca y tal, dio mogollón de pasta a. En la Meca se dejó muchísima, muchísima pasta allí. Dio tantos regalos que creo que provocó un desastre económico, ¿vale? Provocó un crecimiento tan grande de la economía que creo que acabó habiendo un desastre económico. Si queréis más información de esto, en el canal de. Pero eso es otra historia. Los vídeos del África medieval molan un montón y nos van a dar mucho contexto sobre todo lo que estamos leyendo hoy, ¿vale? Y lo que vamos a ver las semanas venideras. Pero vas a necesitar tener ingresos para esto. Y debido a que las misiones siguientes van a lidiar con los problemas interiores que podamos tener en vez de desarrollarnos nuestros propios recursos de ingresos, que van a ser el oro y el marfil. Completar la misión oro y marfil nos permitirá utilizar un nuevo privilegio estatal que levantará un evento, lo cual va a ser beneficioso para todas las provincias futuras que nos hagamos de marfil. Que aquí lo estamos viendo, ¿no? Este privilegio es nuevo. Controlar la minería de oro, ¿no? Cada provincia que tenga oro va a recibir menos 10% de producción de eficiencia de producción, pero ya no causará inflación. Y las minas de Malí ya no se pueden acabar. No se agotan las minas. ¡Wow! Vale, esto mola mucho, tío. Sí, señor, esto mola mucho. O sea, van a ser un poquito peores las minas, pero no se van a acabar nunca, tío. Y no generar inflación. Dios, esto está muy fuerte. ¡Qué guapo! Vale, mola bastante, tío. Un poco roto quizá. Un poco roto quizá va a ser jugar con Mali, tío. Alta calidad del marfil de Mali. Ganas 10 de ducados por la producción de marfil. Y el precio de marfil va a cambiar en 33% durante, entiendo, 10 o 20 años. Entiendo que van a ser 20 años porque normalmente estas fotos las sacan en 1444. Y aquí pone 1464, ¿no? Ahora que la cuestión del oro ha sido resuelta, puedes intentar revivir la historia y hacer un peregrinaje hacia la Meca. ¿Ves? Me suena un montón esto. Asegúrate de que los propietarios de Ankara, Cairo y Meca tengan el modificador de que les has enviado un regalo para completar la misión de mostrar generosidad y recibir un evento que te permite invertir en la Meca, ya sea añadiendo una gran mezquita o haciendo a tus propios ulemas felices. O añadiendo una casa de contaduría y haciendo a tu estado Dhimmi happy. Finalmente, no sería una experiencia de Mansa Musa, sino revientas la economía de un país entero. Tío, he hablado de memoria, tío. Me encanta haber acertado por una vez hablando de como un suceso que mencionan en un diario de desarrollo. Es como quedar bien ante la audiencia, ¿no? Con la misión final de dominar el comercio europeo, requerirá que tengas una fuerte presencia en uno de los nodos comerciales europeos y unos 15.000 ducados acumulados sin ninguna deuda para soltar la cantidad de oro que hayas guardado sobre Europa.
Influjo de oro malí. ¿Qué es esto, tío? Con la, el crecimiento de influencia de Mali en Europa y su comercio trayendo un montón de oro, alcanzando el mercado europeo, muchas minas de oro están siendo cerradas ya que su minería ya no es beneficiosa. Y la cantidad de ducados han alcanzado un nuevo pico dentro del mercado europeo. Nos dejamos 15.000 ducados. Todas las provincias de oro que estén controladas por un país europeo o sus baseos recibirán mina cerrada durante 15 años con un menos 1.000 de eficiencia de producción. Y cada país europeo recibirá 1,5 de inflación por porcentaje de los ingresos por comercio en relación a su ingreso, a sus ingresos totales. Esto es brutal, tío. Revientas a los países que vayan, que su, cuya economía dependa del comercio. Mali recibe opresión económica durante 15 años, entiendo. Normalmente, lo mismo digo, de 1444 a 1459 hay 15 años. Más 25% de eficiencia comercial, menos 25% de eficiencia de producción y 50% de poder comercial global. Espero que haya un logro por hacer esto, tío. Esto está muy guapo. O sea, 15.000 ducados son una burrada de pasta, está claro, tío. Pero revientas la economía de varios países europeos seguro, tío. En plan, se van a la mierda. Eso mola un montón. Si te quieres imaginar cómo será el resultado, pues aquí lo estás viendo. La pobre Génova nunca se recuperará financieramente de esto. Claro, Génova, típico país que depende del comercio, ¿no? Fijaros la inflación que ha pillado Génova, tío. Oh my god. 94,50 de inflación. ¿Qué cojones? Fijaros. Vale, dice que todavía no han terminado de... De balancearlo todo, pero que van a hacerlo, ¿no? En fin, nos dice algunos otros elementos destacados. Las misiones de colonización están basadas en la leyenda de Abu Bakr. No hemos encontrado muchas evidencias de la existencia de su viaje al Nuevo Mundo. Así que estas misiones lo van a escribir más como una leyenda que como un hecho discreto que tomase lugar, ¿no? Las misiones tomarán lugar en torno a sus viajes hacia el oeste y encontrando una nueva colonia en Sudamérica. La misión, la conexión al Magreb, te va a dar una decisión que te permite comprar una provincia en Europa por 2.000 ducados. Tienes una elección de 5 provincias aquí, que van a estar o cerca de Italia o cerca de Iberia. Y la misión, elegir la dirección, te va a permitir una misión que en la que vas a poder o convertir todas tus tierras o tolerar las tradiciones presentes, ¿no? Eso es todo por hoy. Hay muchas más cosas de las que quiero hablar, pero... sería alargar mucho este diario de desarrollo, ¿no? La semana que viene hablaremos de Songhai. Ok, entonces asumo, chicos, que es un diario de, o sea, es una expansión de esta zona, ¿no? No sé, me sorprendería mucho que tocasen Kongwy por ahí. Pero bueno, un poco decepcionante por ahí, supongo, de que no toquen toda África. Pero suena bien, tío. Suena bastante, bastante. O sea, mola un montón este diario de desarrollo, ¿no? ¿No lo pensáis, chicos? Mola bastante, ¿no? Un poco loco esto, ¿eh? En MPs habrá que ver si la gente deja que juegue Mali o no. Pero bueno. Wow, muy chulo, tío. Muy, muy chulo. Muy original. Me ha molado. Y nada más, como digo, si a alguien le indigna esto, que sepáis que los parches de correcciones de bugs van a seguir llegando. Aquí están trabajando creadores de contenido y artistas, ¿vale? En estos diarios de desarrollo y en este contenido. Y las, no va a haber nuevas mecánicas y simplemente todo el contenido que podría ir a nuevas mecánicas va a ir a correcciones de bugs y a mejorar el juego, ¿vale? Así que calma, ¿vale? Calma con el hateo. Yo creo que es un DLC bastante bienvenido, ¿no? En ese aspecto, el que quiera jugar mejor en la zona más divertido, pues que se lo pille, y el que no, pues perfecto. Al que se la sude África, pues perfecto, ¿no? Al final aquí hay que respetar y ser respetado. Poco más que decir, chicos, muy chulo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.